crisis de 1995 y la de 2008, esa libertad irrestricta del capital bancario transnacional para sacar grandes recursos de nuestro país afectó severamente la estabilidad cambiaria, descapitalizó a la nación, produjo severas devaluaciones, produjo una crisis que todavía estamos sintiendo los efectos. En este año 2015, particularmente en el mes de agosto, uno de los factores que está golpeando severamente al peso mexicano y provocando la devaluación de nuestra moneda no solo es la crisis bursátil de China, la caída del petróleo, la bolsa de valores, sino esa libertad irrestricta que se sigue dando a transnacionales y banqueros para sacar miles de millones de dólares en un plazo extremadamente corto, descapitalizando al país como ya sucedió en 1995 y en 2008. Eso está afectando a las normas de desregulación del Tratado de Libre Comercio que permite esa restricta libertad de movimiento de capitales. Está golpeando a la economía del país hoy como antes lo hizo en las dos crisis previas. Esa es una de las tesis claves que yo estoy destacando en el libro de del Tratado de Libre Comercio editado por el Tratado de Libre Comercio. Bueno, el deslizamiento del peso, repito, no solo es por una errática política económica, bajo precio petrolero y la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense suba su tasa de interés y haya un flujo de capitales a todo el mundo de Estados Unidos, repito, es porque no hay adecuadas medidas regulatorias del gobierno federal mexicano. No hay una intervención concertada con energía, con capacidad de Banco de México y de Secretaría de Hacienda para proteger nuestras reservas internacionales y mantener el tipo de cambio en niveles adecuados. Y eso, vuelvo a insistir, porque dedico cientos de páginas en el libro de venta a explicar que esa imagen que tiene la gente que el Tratado de Libre Comercio es solo de libre comercio, pues no, no solo es de libre comercio, cosa que ha afectado a los agricultores y empresarios medianos y pequeños mexicanos, es de libre inversión, de libre movimiento de capitales, de libre transferencia de capitales al exterior en forma irrestricta, sin que haya la adecuada regulación gubernamental. Prohíbe incluso el Tratado de Libre Comercio medidas regulatorias que China, India, Estados Unidos y los países europeos aplican. Le prohíbe al gobierno mexicano regular la economía, regular las finanzas y regular las transferencias de capital. Eso es lo que examino en mi libro y que creo que es vigente en el marco de la actual devaluación del peso y del encarecimiento que es previsible que se producirá en los bienes básicos del país. Yo no confío en lo que dice el gobierno de que la devaluación del peso no va a afectar la economía popular. ¿Cómo no va a afectar si casi la mitad de los alimentos que consumimos los mexicanos, de todos los alimentos, son importados y se pagan en dólares, fundamentalmente en dólares los Estados Unidos de América? Leche, carne, huevos y muchísimas cosas básicas como el maíz son importados y se pagan en dólares, de tal manera que la devaluación del peso lamentablemente va a impactar de manera negativa. Gracias, doctor. Excelente. Gracias.